Regresamos con Zohar, estamos aquí platicando de ese instinto de las madres de que siempre, siempre quien es madre siempre lo va a hacer, y esa, siempre. Esa sensación de que desde el parto de salió de mí y ahora siempre lo voy a cuidar. ¿Y qué pasa con las mamás cuando trascienden con sus hijos que se quedan aquí en este plano? Pues lo mismo, imagínate. Sí. Si hay una sensación, cuando están todavía muy conscientes, si hay esta sensación de ¿quién va a cuidar a mi peque? Y ahí es donde entran otra vez los ángeles. Decirle, mira, no es el primer huérfano, ni el único, ni el último. Siempre no sé cómo estos peques sin padres, cómo salen adelante, como si alguien los protegiera, los guiara, los arropara. ¡Qué increíble! Ahí está la prueba de que están los ángeles. Están ahí. ¿Cuántos huérfanos en la historia? A nosotros acá, México, ¿qué fue Benito Juárez, no? ¡Caray! ¿Qué cosa? Creció, un chico llegó a presidencia. Bueno, antes era un honor, no sé ahora. Debe ser tremendo ser presidente, reyes. De veras, debe ser algo tremendo. A mí lo personal no me gustaría. Pero en su época, no, este señor, dijo grande. Muchos, muchos. Sí es difícil y son pendientes. La situación es que cuando tú no te permites ir a este plano y no te desprendes con toda comodidad y con la confianza de que tus seres queridos serán cuidados y amados, hay la situación de que te puedes quedar atrapado, como esta película Ghost, ¿no? Que hay como un umbral de luz. Chavo, falleciste, véngase para acá, aquí están los ángeles, venga para acá, vamos, reciba cariño. ¡No, porque estoy aquí! Entonces los apegos, ¿cómo cierran esta posibilidad de entrar a...? Y luego ahí viene lo que la gente le dice fantasma. Fantasma, simple y sencillamente, es una persona que ha desencarnado, que no fue su esencia, no fue a los cielos. Y se ha quedado atrapada, y pues por eso es que anda ahí Y no te está espantando. A ver, la gente, es que aquí espantan. No te está espantando el fantasma. Él no gana nada con espantarte. O sea, no. O sea, lo que está haciendo es, tú llamar tienes sensibilidad, atención, claro. Por ejemplo, los que tenemos sensibilidad, y los cuates están, tú me viste, tú me sientes, haz algo por mí, sí. Exacto. Y entonces, ¡ay, que se me subió! No, lo que pasa es que estaba ahí, intentando llamar la atención, cuando no sabes, pues te pones unas espantadas descomunales, tienes miedo, te quieres cambiar de casa, ya sabes, o andas llamando a gordas sexys como yo, para que desalojar ahí a los habitantes no gratos, ¿ok? Sí, sí ¿qué claro. se hace? Las personas que sí podemos hacer esto, digo, no siempre es, ni siempre te llaman ni nada de esto, pero bueno, las personas que sabemos, ¿qué hacemos? Abrimos un umbral de luz para que esta persona, esta esencia, se retire y ya. Y pase a donde tiene que Exactamente. Estar. Exactamente. O también a veces dan mensajes. A mí me pasa que a veces, oye, hace esto, di, por favor, pase este mensaje. Pero nada de cofres de tesoro. No. Porque luego te llaman, ¿no? Ah, es que mi pariente, o soñé que la abuela vino. Ese sueño, ¿cómo es recurrente? Ajá. Se me hace que es más sueño como de la persona que está como... Soñé a la abuela y dijo que en esta casa hay un tesoro. Y ahí tienes a los primos y a todos escarbando. Como de película. Y no se han dado cuenta que el tesoro es la casa misma. Ese es el tesoro. No todo mundo tiene techo. No todo mundo tiene donde vivir, donde un hogar. Y no se está viendo ese tesoro, ¿no? Pero bueno, así es. ¿Y cuántas veces no valoramos lo que... Y más allá del tesoro, la casa, no valoramos lo que la persona hizo por nosotros cuando estuvo en vida y lo que sigue haciendo ya desde el nuevo lugar en el que van a vivir? Es increíble ver la codicia de ser humano, que todavía los abuelos no fallecen y ya están los parientes como buitres ahí encima. Y qué fuerte que se peleen por una casa. Qué fuerte que se peleen por unas joyas. Qué fuerte. La codicia del humano nomás
No lo entendemos, no entendemos. Por eso luego pasan las cosas que pasan. Y como si nos fuéramos a llevar al otro lugar donde vamos de vacaciones, algo de eso. Es que llegas a casa, uh-huh. a la verdadera casa, a la casa original, no te sirvió nada. Uh-huh. Entonces, no sé, qué fuertes son los apegos, pero bueno, uh-huh. así estamos. Es hermosa la angelología. Es hermoso. Y aparte del diplomado que vas a dar en el que profundizas en la ciencia de los ángeles, estás dando otros cursos, otros muchos talleres. más cursos sobre sueños, convertirnos en interpretadores de sueños, uh-huh. Encontrar a nuestra pareja, ¿no? Uh-huh. A nuestra verdadera pareja, no con quien te casas. No al papá de tus hijos, ¿no es cierto? Es el lechero, ¿no es cierto? Busco el amor de mi vida, marido ya tuve, ¿no? Hay una obra de teatro, ¿no? Hay muchas bromas al respecto, uh-huh. pero el asunto de pareja es importante. ¿Qué es el alma gemela? El alma gemela, como se le denomina, mira. La palabra puede ser semántica, nada más, pero, uh-huh. pero realmente es la pareja, es tu complemento, ¿no? Es como partículas que son parte de este engranaje que es la... Uh-huh. el asunto pareja, y ahorita estoy por iniciar el próximo 6 de junio, uh-huh. que es sábado, este sábado de mañana en 8, uh-huh. te invito uh-huh. invito a todos, es un curso de único día, dura 4 horitas solamente, uh-huh. es un curso donde Miguel Arcángel, uh-huh. así le conocen, su verdadero nombre no es Miguel, pero bueno, la gente así le llama. La verdadera nombre de él es ¿quién como la divinidad? ¿Quién como lo divino? ¿No? Pero él es un arcángel muy popular, muy conocido por todo mundo. Bueno, lo embarran al pobre Miguel hasta en las hotcakes, ¿no? Pero bueno, ahí está Miguel para todo mundo. Es tan popular... Hasta tienes tu canción. Y tan famoso, hay canciones, San Miguel, Arcángel, Santito, ¿no? Sí. Por todos lados. El caso es que, las igualitas, el caso es que a Miguel es tan popular, uh-huh. que precisamente por ser tan popular, no lo conocen. No tienen ni idea cómo es el cuate. Tiene una fuerza. Una fuerza descomunal, uh-huh. y no es el más fuerte, sin embargo, para lo que lo queremos en este curso, sí. Él elimina, erradica aquella situación que tú estés viviendo, que ya fuiste a terapias, ya fuiste a cursos de perdón, ya fuiste con el chamán, ya fuiste hasta con los de la Santita Muerte, ya fuiste con todo el mundo, ya te hicieron todas las limpias del mundo, ya te hicieron todos los ramajes del mundo, ya pasaste por todos los cursos, y hay algo que todavía no se quita. Ese algo chiquito que está ahí constante, es cuando Miguel Arcángel te dice, deja de luchar, ya tú hiciste todo lo posible, no fuiste de esas personas que todo me lo dejó, no, tú ya lo hiciste, porque hay gente que dice, el ángel sabe que tengo, ya que me lo quite, no, tiene que ser una cuestión de conciencia, es cuando te dice, ahora yo me encargo, ¿y qué crees que hace? Con su espada, chicles, así, chicles. Eso es lo bonito de ese curso. Va a ser de mañana en 8, 6 de junio. Vamos a estar en la colonia Álamos, calle de Toledo. Uh-huh. Y pónganse de acuerdo con nosotros, que uh-huh. nos escriban. Pueden entrar a mi página, Sohar uh-huh. Angelóloga, que está saliendo aguicito. Aguicito, tú, ¿no? Uh-huh. Sohar Angelóloga. Y me mandan un inbox y ya les mando dirección, ¿no? Y va a estar padrísimo este curso. Padrísimo. Trabajar con quién como la divinidad. Así es, uh-huh. con quién como lo divino. Y esta fuerza divina nos corta esto. Sin hacer ya nada, por favor, ya nada. Sí, ya. Sí, porque hay veces que tenemos que entregarnos a lo que es y esperar la ayuda de lo divino, porque también somos divinidad. Somos. Ay, Sohar, pues me encanta platicar contigo, pero ya se nos acabó el tiempo. Tú, lástima, que termino. Bien. Bien, pero pues espero que nos puedas acompañar próximamente para cuando seguir guste. Hablando de estos temas que, bueno, nos apasionan y además tú lo haces tan, tan bonito, tan, tan entretenido y nos explicas también de todas estas cosas que gracias. A veces pues nos inquietan y que sobre todo estoy segura de que todo el mundo ya resolvió muchas de sus dudas acerca de lo que pasa después de la muerte y de cómo Miguel
nos puede ayudar. Mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Nueva Mujer. Hasta pronto.